¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicon. El día de hoy les voy a compartir este video que varios me han estado pidiendo respecto a poder transferir dinero, ya no de Yape a Plin, sino viceversa, de Plin a Yape, ya que varios usuarios y seguidores del canal solamente usan esta aplicación de Plin y quieren justamente aprender a cómo poder transferir dinero a usuarios o contactos que ellos tienen que solamente estén afiliados a la billetera digital Yape. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer este caso práctico o este ejemplo tomando en cuenta justamente el banco Bank ya que yo tengo afiliado mi dispositivo celular a este banco y obviamente también el Plin entonces, lo que vamos a hacer, y creo que prácticamente es lo mismo para las demás bancos, ya sea Interbank o BBU Continental, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar a nuestra banca celular del banco en el cual está afiliado nuestro Plin. En mi caso es Scotiabank. Una vez que estemos en la pantalla de inicio, en el caso mío, me va a salir una opción que dice acá abajo Plin. Muy bien, entonces, lo que yo voy a hacer es darle eh, a la, esta opción, seleccionar la opción de Plin. Muy bien. Y me va a llevar a, este, a esta otra pantalla, ¿no? Una vez que yo haberle seleccionado plin, me va a salir esta pantalla, en donde va a salir justamente mis contactos más recientes, es decir, a los que yo he transferido dinero últimamente. Entonces, vamos a colocar acá en la barra de búsqueda o en buscar contacto justamente el nombre de la persona a quien queremos transferir el dinero. Muy bien, entonces yo una vez que coloco el nombre de la persona que voy a transferir el dinero, me sale eh, varios nombres similares a la búsqueda que yo he realizado. Entonces, en este caso yo he escogido a uno de mis contactos que se llama Ana. Entonces, al momento de seleccionar a ese contacto, como podemos ver, abajo me sale su número de celular, pero al costado me especifica la... Eh, la aplicación de manera automática que este contacto solamente tiene YAPE. Porque si también tuviera Plin, me saldría acá Plin. Pero no, esta persona solamente tiene YAPE. Entonces, tú antes de enviar o transferir el dinero, la aplicación de Plin ya automáticamente te va a indicar si este contacto tiene PLIN o solamente tiene YAPE. En este caso, mi contacto Ana solamente posee YAPE. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en este caso, plimearle cinco soles muy bien como podemos ver acá en pantalla y le voy a dar en continuar una vez que yo le dé en continuar me va a salir mi constancia de pago como podemos ver sale la fecha 7 de mayo y la hora 9 de la noche con 49 minutos se realizó un plimeo de cinco soles destino yape ¿okay? Como te vuelvo a repetir, antes de tú enviar el dinero, ya la aplicación automáticamente identifica que el usuario tiene YAPE. Aquí sale el nombre del contacto, muy bien, es un número de celular y las opciones de poder compartir esta constancia. Y a la par, como vuelvo a repetir, al contacto le va a salir que sí, efectivamente recibió un PLIN por parte mía de los cinco soles. 7 de mayo. 9 de la noche con 49 minutos, ¿no? Igualmente a la que está en mi constancia del Plin. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O el detalle que puede haber en estos casos es que si tú yapeas a un Plin, en el Plin va a salir que recibiste de un Plin a un Plin. Pero si lo haces de manera viceversa. De Plin a Yape, en el Yape sí te va a especificar aquel nombre que fue mediante Plin. Solamente es un detalle que quiero compartir, pero creo que también es irrelevante, no tiene mucha importancia, pero igual se los comento para que ustedes sepan. Entonces, ya con mi video que yo he publicado sobre cómo yapear a Plin, ya con este del plimeo a Yape, queda completamente eh, explicado estas dos maneras de poder transferir dinero entre estas billeteras digitales. Muy bien, espero que les haya servido esta información. Muchas gracias por haberme seguido y no olviden suscribirse al canal para poder continuar con estos videos y me apoyan para poder justamente seguir y continuar con los 100 mil suscriptores que ya estamos a nada de completar. Yo me despido, un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.